Sara. Bienvenida a la ceremonia de graduación del año 2014-2015. Estamos reunidos en esta gran ceremonia con nuestros estudiantes que trabajaron con mucha dedicación para servir a nuestra gran nación turca que creó a grandes héroes a través de la historia. Podemos Dilem, estar seguros que todos ¿dónde estará? ¿Puedes verlo? No. Todas sus labores. La verdad no entiendo qué pretende hacer, no puedo entenderlo. Se trata de Sartia Fosun. Él es completamente impredecible. ¿Y por qué nos mintió diciendo que habían pospuesto la ceremonia? Con las normas y las leyes de esta nación turca. Descanse. Firme. ¡Descansen! ¡Firmes! ¡Formación de juramento! ¡Por la Constitución de Turquía! ¡Por la Constitución de Turquía! Seremos conscientes para actuar en consecuencia. ¡Para actuar en consecuencia! Sar, ¿qué haces por aquí, amigo? La ceremonia comenzó. Protegeré a Turquía con todo el peso de la ley. ¡Protegeré a Turquía con todo el peso de la ley! Juro defender a mi país y mi nación. ¡Juro defender mi país y mi nación! Y ser solemne a todos los principios. ¡Descanse! Mis mejores deseos a nuestro país y a la nación. Semana antes. Se sorprenderá. Shh.
salido. Ah, hijo, ¿por qué no nos dijiste que ibas a venir? Quería darte una sorpresa. Ah, pienso que solo vino a llenarse el estómago. La comida que le dan en la academia no es suficiente para él, de eso estoy segura. Eres muy inteligente. Anda, anda. Mira, los clientes ya te están esperando. Primero, tienes que trabajar para merecer la comida. Oiga, ¿dónde está mi arroz con garbanzo? ¿Vamos? ¿Dónde está mi orden, comisario? ¿Le estás leyendo sus derechos? ya sale, paciencia. Las cosas no funcionan solo presionándolas. Sostén esto. Ah, sí, dime. ¿Quién piensas que hizo todo esto en tu ausencia, tonto? ¿Así que dices que es fácil? ¿Tú qué crees? Llévalo. Cuidado, mujer. Hijo, ¿por qué no la ayudas? Déjalo, tía Fusun, déjalo. Él solamente quiere presumir. Bien hecho. Hiciste muy bien en traerme a mi hijo. De nada, tía Fusun, escúchame. Es una alegría solo verte feliz. Así que me utilizaste para quedar bien, ¿eh? ¡Así es! Ay, amiga. Me rompiste el corazón. ¿Sí, diga? ¿Sarp Yilmaz? ¿Sí? Soy el comandante. Ven de inmediato al departamento de crímenes. Necesitamos hablar. Como diga, jefe, sí. ¿Qué ocurrió? El jefe de crímenes organizados llamó. ¿Qué quería? No tengo idea. Me pidió que fuera. ¡Hey, vaya! Ahora estás en problemas con la policía. ¿Ya podrías dejar de bromear, eh? ¡Ah! ¡Mira cómo se comporta! Cada vez que el jefe lo llame, esa es la actitud que veremos siempre. Que tenga suerte. ¡Ay, por supuesto que sí, tía! Además, probablemente se graduará como el mejor de su clase. Así que es el favorito. Estoy segura de que mi hijo será el mejor. Se acabó, mamá. No dejaré que trabajes tan duro ahora. Me encargaré de ti. Construye tu destino. Es todo lo que deseo para ti, mi amor. Solo eso. Gracias. De acuerdo, debo irme. Nos vemos. Hasta luego. Llámame. No me tengas en suspenso. ¡Nos vemos! Buen día, Sarp. ¿Cómo está? Bien. Vecina, veo que estás muy alegre. ¿Y cómo no estarlo? Mi hijo será policía. Me alegra que este vecindario tenga gente buena. Quizás sea un ejemplo para esos vagos que andan por ahí. Gracias. Y pensar que su padre está tan alejado de él. Entra. ¿Estás emocionado? Un poco, sí. ¿Y qué es lo que crees que pasará? Pues no lo sé. Creo que sí. Estás siendo modesto. Eres el primer lugar en la academia. Y el jefe de crímenes organizados te llamó en tu lugar. Estaría feliz pensando que el futuro está garantizado. Es un buen trabajo, ¿no lo crees? Sí, así es. Escúchame, te desafío a un juego, Sarp Yilmaz. Te hablaré sobre alguien y tú adivinarás de quién se trata. Más de 8 homicidios y más de 20 heridos. Miembros de un grupo del crimen organizado. Me refiero a uno de los mejores hombres de la mafia. Me refiero a Celal Dumán. ¿Quién crees que sea este hombre, Sarp? Mi padre. Pero no tengo nada que ver con sus trabajos sucios. Y para mí, él ni siquiera es importante. ¿En serio? ¿Conoces a este tipo? Celal Dumán.
Sí, exacto. El famoso Celal tiene un restaurante de kebabs. Tu padre apretaba el gatillo para esa mafia. Por supuesto, era muy leal con ellos. No dijo ni una palabra cuando lo arrestaron. Ni mencionó su nombre. Te parecerás a él. ¿Qué dice? No comprendo. Cuando te conviertas en policía, serás como tu padre. Trabajarás para Celal, ¿verdad? ¿Y por qué hablas así, jefe? No te hagas el tonto, no soy imbécil. ¿Crees que puedes engañarme? No haga eso, jefe. Son detalles que nunca oculté. Yo ya había... ¡No estamos hablando de eso! Me refiero a que intentas infiltrarte en el departamento de policía. Oiga, eso es algo injusto, ¿no le parece? Mírame, Sarp. ¿Sabes cómo arrancar una nariz y escupirle en la cara? Para mantener mi mente calmada, cortaría mi nariz, Sarp, e incluso la cara. Despedido. Despedido. No entiendo por qué esperar 4 años para decírmelo. No entiendo por qué no me detuvo, jefe. ¿Me estás pidiendo cuentas? Estoy despedido. ¿Ahora debo rendirme? Tranquilízate. Olvidas con quién hablas. ¡No estoy olvidando nada! ¿Qué hice para esta destitución aparte de ser el hijo de un asesino? ¡Sarp! Tranquilízate, Sarp. ¡Yo no trabajo para nadie! ¡No vine aquí para ser espía de la mafia! ¡Que se pudra Celal! ¡Estoy aquí para convertirme en policía! Tiene suerte que esté en su oficina, Yusef. ¿O qué? ¿O nadie podría salvarme? Nunca serás un oficial de policía con esa locura. Esto no termina aquí. Departamento de Policía. Llamada de mamá. Thank you.
¡Zarp, amigo! Buenas noches, caballeros. Amigo, ¿qué tal? ¿Una cerveza? No, oye, gracias. Déjalo, es policía. Viejo, vive en la vecindad del incendio. Hijo, ¿por qué no contestaste las llamadas? Lo tenía en silencio, no lo escuché. Deberíamos hablar allá arriba. ¿Tienes hambre? ¿Y de qué hablaron? ¿Eh? Me lo estuve preguntando todo el día. Fue una charla normal. Te quiere en su equipo, por eso te llamó. Todavía no lo sé. Tengo una sorpresa para ti. Ya verás. Aquí está. Lo hice a tu medida. Pruébatelo. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué te angustia? ¿Qué pasa, hijo? Dime, ¿qué ocurre? Habla. ¿Qué es? Pospusieron la graduación 2 o 3 semanas más. ¿Y eso te hace estar así? Sí. Esperamos durante años, hijo. Un par de semanas no es nada. Oye. Sé que no te agrada hablar de mi padre, pero ¿podríamos hacerlo ahora? ¿Por qué quieres hablar sobre él? Eso es algo que no entiendo. Piensas que soy como mi padre, ¿verdad? Que Dios no lo quiera. Tú eres amable, un buen hombre, con un increíble corazón. ¿En realidad no sabías lo que hacía mi padre? Dios es mi testigo, que era un conductor de camiones. ¿Habrías tenido consideración si lo hubieras averiguado? ¿De un asesino? Nunca. ¿Cómo podría hacerlo? Se encargó de lastimar a todas esas familias. Mi hijo, recuerda, tú no te pareces a él. Nunca serás como ese hombre. Vamos, anda. Vamos. Papá, ya deja el balón. Tienes que esforzarte más para poder quitármelo, Sarp. Está bien, tranquilo, te mostraré. ¡Anda! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya veremos! ¡Umut! ¡Atrápala! ¡Anda! ¡Vamos! ¿Metin Yilmaz? Diga. Estamos aquí por un homicidio. Queda arrestado por asesinar a un hombre. Metin, ¿qué sucede? No es nada. Oficial, ¿por qué está arrestando a mi esposo? No tiene nada que ver con ese sujeto, es inocente. Eso cree. Su esposo es un asesino, mató a 8 personas. Metin, ¿por qué te quedas callado? Di que es mentira, que te están calumniando, habla. ¡Suelten a mi padre! ¡Suéltenlo! Detenga al niño, señora. Sarp, hijo, tranquilo. No debes temer. Lo arreglaré y volveré de inmediato. ¿Qué ocurre si no regresas? Sí, lo haré, hijo. Mientras tanto, cuida a tu mamá y a tu hermanito, ¿está bien? ¡Suéltame! ¡Suéltame! No tienes idea de con quién te estás metiendo. Te arrepentirás, lo vas a lamentar. No sabes con quién tratas. Eres hijo de un mal hombre. Pero nunca olvides que no fue tu decisión. No es tu culpa, hijo. Se supone que no volveríamos a verlo. Sin embargo, tuvimos que hacerlo.
Juguemos a las escondidas, hermano. Oye, ahora no me molestes. Por favor, te lo ruego. Solo jugaremos una vez. Está bien. Y gol. Es mejor que no hagas ruido, o entonces podré encontrarte. Está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya sé dónde te escondes. Por aquí. ¿Umut? ¿Umut? Está bien, tú ganas, pero sal de ahí ya. ¿Umut? ¿Dónde estás? Querido, lo sé, siempre te culparás. Pero tú no hiciste algo malo. Yo jamás te he reclamado. Te ruego que no te martirices. Todo fue mi culpa. Papá, no lo cuidé bien. ¿Qué podías hacer? No llores. Lo que pasó, ya pasó. Buscamos en todas partes. La policía no pudo hacer algo. Metin, ¿me escuchas? Encuéntralo. Encuentra a mi hijo. ¿Perdiste la cabeza? ¿Cómo voy a encontrarlo? Sabes muy bien a lo que me refiero. Llama a Celal y dile que busca a nuestro hijo. Él tiene conocidos. No te calles, por favor. Quizás él pueda encontrarlo. ¡Al diablo con Celal, mujer! Debiste tener los ojos bien abiertos y cuidar a mi hijo. Por favor, papá. Encuentra a mi hermano. No llores como una niña. ¿Qué voy a hacer, mujer? ¿Quieres volverme loco? ¡No me importa nada! ¡Ahora salgan de aquí! ¡Largo! Que Alá te castigue, Metin. No volveré a verte. Nunca más, ¿oíste? Anda, hijo. Vámonos. ¿Tienen noticias? ¿Pudieron encontrar a mi hijo? Señora, venimos a mostrarle algo. ¿Tiene unos minutos? ¿Qué cosa? Encontramos esta camisa en la playa. ¿Es de su hijo? Siempre vivirá aquí adentro. No lo perdimos. Cuando te gradúes vistiendo ese uniforme, veré a mis dos hijos hacerlo. Está bien, cariño. Una semana después. ¡Oficial Yusuf! ¡Ah!
¡No, no lo hagas! ¡Tranquilo! ¡Alto! ¡Suelta el arma! ¡Al piso! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Suelta el arma! ¡Sar! ¡Hijo! ¡Mamá, vete de aquí! Baja el arma, por favor. ¿Cuál es el problema? ¡Mamá, no es asunto tuyo! ¡Vete de aquí! ¡Sar, qué pasa contigo! ¡Contrólate! ¡Váyase! Hijo querido, no entiendo. ¿Qué haces? ¡Ese imbécil! ¡Ese idiota me destruyó, mamá! ¡Este hombre una semana antes de la graduación me destituyó! ¡Por culpa de mi padre no puedo ser policía! Bien sabes que te lo merecías. ¡Baja el arma, ya! Le dije que aún no había terminado. No nos destruyas, hijo, te lo ruego. No acabes con nuestro futuro. Hijo. Bien. Jala el gatillo. Presiónalo. Hazlo. Gracias. Quédate quieto. ¡Al piso! Tranquilo, amigo. No volverás a ver la luz del día, bastardo. ¡Llévenselo! Comisario, comisario. Tiene que llamarme oficial. Oficial. Es difícil mantenerse alejado de ustedes. ¿Qué quieren? Mi hijo hizo una tontería. Le ruego que lo perdone. Ah, qué familia más problemática. Un hijo como su padre, lleno de problemas, y luego usted con otros más. Por favor, muestre algo de piedad y perdónelo. Ya se arrepintió, eso lo sé. Está bien, por supuesto que lo haré. Su hijo me apuntó con un arma, mujer, y dice que fue un error. Así que debería estar agradecida que ningún policía le haya disparado a él. Se lo ruego, perdónelo. ¿No entiende lo que le digo, señora? Agradezca que aún vive. ¿O qué más quiere? No se parece a su padre. Él es puro e inocente. Es mejor que se calle. Deje de quejarse. Todo es por culpa de ese sujeto Celá, ¿le escuchó? Vaya y pregúntele. ¡Ande! ¿Qué clase de persona es usted? ¿No tiene conciencia? ¡Ella es una dama! ¡No le grite! ¡Ah! ¡Lo que me faltaba! Es hora de que se vaya. No perderé el tiempo. Esta no será la última vez que me vea por aquí, ¿de acuerdo? Llévatelas. Vámonos, tía Fusión. El arma por voluntad propia y no le disparó a la víctima. De acuerdo con el artículo penal 36 de la Constitución turca, se ha decidido un arresto voluntario. Por lo tanto, ya que el sospechoso no tiene antecedentes penales, será condenado a 12 meses en prisión.
hijo. Hijo, cariño. ¿Por qué lo hiciste? Dime. Eres lo único que tengo en la vida. No digas eso. Será por poco. Así será. Dios te cuide en este lugar. Gracias. Conocí a tu padre. ¿Te pareces a él? Ni siquiera lo mencionas. ¿Por qué? Tengo mis razones, por eso. Él era un buen hombre. Un hijo no debería tenerle resentimiento a su padre. Oye, ¿qué pasa? No tienes nada que hacer. No, tranquilo. Tienes el mismo temperamento. Eres mayor que yo. Vamos a respetarnos. ¿Me saludaste? Contesté. Es todo. Está bien, está bien, está bien. Eres famoso por aquí. Casi matas de un maldito susto al oficial Yusuf. Mira, está en los diarios. Bien hecho. Locura en la academia de policía. Eso no significa nada. Ni siquiera lo lastimé. Y ahora estoy encerrado aquí. Tengo que preguntar, ¿por qué fue que lo hiciste? Aposté con alguien. Le dije que no podía ser destituido. Le dije que sería fácil. Es un oficial sin escrúpulos. ¿Por qué tuvo que esperar 4 años para echarte de la academia? Hablemos, amigo. El tiempo se pasará más deprisa si lo hacemos. Me llamo Hassan, pero aquí me llaman Alianak, ¿entiendes? Estaré aquí un par de meses. Si quieres hablar, no lo dudes, habla. Solo búscame. Una semana antes de la graduación, revisó todos mis archivos. Así fue como me eligió. Una vez que supo que mi padre tenía relación con Celal Duman, me dijo que no podía ser policía. Ese bastardo. Por eso exploté la semana pasada. Sarp y Yilmaz, tienes una visita. ¿Cómo estás? ¿Tú quién eres? Abogada Melek Yildiz. Ya tengo un abogado. No podrá ayudarte. ¿Me salvarás? No lo dudes, amigo. Niña bonita, ve a refrescarte y ponte algo de maquillaje. Y no te metas en lo que no te importa.
No tienes ni idea de con quién hablas. Ah, perdona. Es culpa mía. Puedes entrometerte en lo que quieras. Melek, vaya manera de perder el tiempo. Bueno, escucha. Esto no lo hago por ti. Mi cliente, Celal Dumán, me pidió que viniera. Dijo que tu madre está molesta, que estaba triste. Por eso estoy aquí. ¿Y? Quizás soy la única esperanza que tienes para salir de esta prisión. ¿No sabes que gracias a tu cliente permaneceré encerrado en esta prisión? ¿Quieres jugar al chico fuerte? Te voy a decir un secreto, Bonita. Voy a estar encerrado gracias al bastardo de Celal Dumán. ¿Y llegas diciendo que vas a ayudarme? Si me llamas así de nuevo, verás lo que sucederá. Oh, qué miedo me das. Niña bonita. Quiero que te alejes de mi madre, o te aseguro que sufrirás graves consecuencias. ¿Quién rayos crees que eres? Nadie. Solamente que no tengo nada que perder. Ahora vete de aquí. Vete ya. Y no te metas conmigo. ¿Y quién vino a visitarte? Nadie importante. Son negocios. Por lo que veo, creo que eres muy curioso, ¿no es así? ¿Crees que eres muy valiente, no es así, Sarp? Si yo fuera tú, primero conocería a quien tenga enfrente y luego le hablaría. Deberías saber que no soy así. Sí, lo puedo notar. ¿Ahora qué pasa? Oye, no te entrometas. El asunto no es contigo. Vinimos por él. Chico, amenazaste a nuestro jefe. ¿Crees que puedes salirte con la tuya? Casi lo olvido, Yusuf quiere darte sus saludos, ¿no es así, chicos? Dile que digo hola. No!
¿Qué ocurre aquí? ¿Esto es todo lo que tienen? ¡Susténgalo! Vaya, 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 vaya. ¡Qué demente estás! Después de un año. ¡Ahí está! ¡Ven aquí! Prisión Barkikoi. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? ¿Por qué trajiste a mi madre, Ilem? No le hables así, hijo. Ya pasó todo, chico loco. ¿Cómo estás? Por favor, Ilem, ¿puedes llevarla a su casa? Pero, hijo, vinimos por ti. Está bien, llegaré en la noche. Señora, deje que se vaya por hoy. Necesita relajarse. Hijo, ¿qué haces con este hombre? Dime. Madre, comprende. Está bien, llegaré más tarde. Anda. ¿Quién era, tía? Oh, un amigo de Metin. Algunas veces nos visitaba. Conduce camiones. ¿Qué están haciendo? Creo que la hiciste enfadar, Sarp. ¿Pero qué puedo hacer? Creo que deberá acostumbrarse. ¿Y a qué debería acostumbrarse, por ejemplo? ¿Qué planeas hacer? No estoy seguro de qué voy a hacer. Pero sí estoy seguro que no voy a ser un policía, amigo. Está bien, sube. ¿Aún sigues despierta? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Sabes quién es él? No importa, madre. Hijo, ¿que no te importa? Tu padre y tú son iguales. Eso ya no me interesa. No me importa, madre. ¿Cómo que no te importa? Ese hombre representa todo lo que odiamos, Harp. Esto hace que todo por lo que hemos estado luchando no tenga ningún sentido, hijo. ¿Acaso me esforcé tanto en tu educación para que terminaras de esta forma? Tuve una educación. ¿Y de qué me sirvió? Dime. No soy policía. Esto es lo que soy, madre. Lo aceptes o no, así soy ahora, madre. ¿Qué estás diciendo? Jamás creí que te escucharía así. Oye, pensé que tu hermano vivía en tu corazón. Si tomas el camino equivocado, le harás daño. Si no tienes amor propio, al menos podrías tenerlo por él. ¡No metas a mi hermano en esto! ¡Vamos, madre! ¡Basta ya! ¡Tranquilízate! ¡No hay nada malo en mí! ¡Ahora veo todo mejor! Tendrás que aceptarme como soy. No me dieron ninguna otra opción más que ser alguien igual que mi padre. Mírame, escúchame. ¿Qué crees que estás haciendo? Tú también deberías escucharme y salir de mi vida. Espera. ¿Este no eres tú? ¿Acaso enloqueciste? Quiero que salgas de mi vida.
No le des esperanzas a mi madre. ¿Por qué la llevaste el día que iba a graduarme? ¿O el día que me liberaron? ¿Acaso no tienes tu propia vida? ¡Ya déjame solo y vete! Y deja en paz a mi madre. Sarp, dime que es una broma. No puedes hablarme así. Escucha, mi vida es una broma. Todos ustedes pueden reírse de mí. Oh, ¿qué te trae por aquí? ¿No te divertiste lo suficiente? Necesito un lugar donde quedarme. ¿En tu casa habrá algún problema? Por supuesto. Hay que buscarte un lugar. No. Creo que el estacionamiento bastará. ¿Qué? ¿Estás seguro? Sí, por supuesto. Así que, ¿entonces vas a dejar que me quede? Claro que sí. Anda, ve a ayudarle a preparar su habitación. Anda. Está bien, señor. Vamos. Muchas gracias. Es igual a su padre. Bebamos algo para que te animes. Necesitas distraerte un poco, ¿no crees? No, muchas gracias. Estoy bien. Ve tú. Pareces un fantasma ocultándote aquí. Me deprime el solo verte, amigo. Anda, ven. Alper. Dale algo para que se vista. Póntelo. Voy a esperar afuera. Kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Disculpa. Oye, ¿podrías cantar algo diferente para nosotros? Sí, muy bien. Qué coincidencia. ¿Qué es lo que estará haciendo aquí? Selami, ¿sabes algo? Ahora vuelvo. No, señor. Claro, había olvidado que tú nunca sabes nada. Oye, ¿te gusta el lugar? ¿Estás bien? ¿Estás disfrutándolo? Estoy bien, gracias. Disculpa. Arruinaste mi melodía. Espera tu turno, anda. ¿Me permites sentar? Sí, siéntate. Hace tiempo que no te veía. Y me alegra mucho verte. Dime, ¿quién es él? Muy pronto escucharás acerca de él. Lo conocerás como Sarp el Loco. ¿Es verdad? Es verdad. Le enseño lo que sé. Es un buen hombre.
Buena suerte, chico. Juguemos limpiamente, ¿te parece? Y buena suerte con el negocio que ahora tienes. Siempre lo hace. Todas sus charlas son sobre negocios. No quieras jugar conmigo, ¿eh? Cerraste el trato de la excavación que planeaba hacer. Bajaste tanto el precio que ya no es un buen negocio, ¿entiendes? ¿Y qué quieres decir? ¿Qué es lo que quiero decir? Que lo arruinaste. Te engañé. Caíste. Sí, caíste. Escucha, estoy harto de este negocio. No genera mucho dinero y ya no lo soporto más. Así que pensé en algo. Estoy seguro que te interesará. Hay camiones en la construcción y sé que necesitas algunos. ¿Qué te parece usar los míos? ¿Estás hablando en serio? Muy en serio. Ahora es tu turno de fastidiarte, porque yo estoy así de explotar. Son tuyos. Ah, lo olvidaba. También les haré un descuento si los compran. Sí. Ya hablando de eso, quiero que me digas cuánto quieres por ellos. Ve a verme el día de mañana. Ves los camiones y hablamos, ¿ah? Disculpa. Canta la canción que me gusta, por favor. Anda. Será solo por esta noche. Salud. ¿Así será en adelante? ¿No vas a entrar a la casa de tu madre? Pensé que estabas dormida, eso es todo. ¿Dormir? Estoy muy preocupada por ti. ¿Cómo podría dormir, hijo? Por favor, no lo digas. He enfrentado problemas. Estoy acostumbrada. Nunca te hizo falta nada. Jamás imaginé que tú serías quien más me lastimaría. No esperaba esto de ti. No estés triste, ya no. Sigo siendo tu hijo, tranquila. No te dejaré jamás. Mi hijo no estaría saliendo con asesinos. Entiéndeme, a este paso no quedará ni una pizca del buen Sarp que alguna vez conocí. El hijo que conociste no pudo ser policía, madre. No me trates como ellos. Lo tienes que entender de una vez, comprende. Está bien, ya me tengo que ir. Vete. Es lo único que sabes hacer. Cuando estabas en prisión también estuve ahí. Conté los días, las horas. Y cuando por fin te liberaron, decidiste dejarme completamente sola. Vete. Vete. Por favor.
Vaya, 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 vaya. Le diste vida a este montón de chatarra. ¿Hay algo que no puedas hacer? Bueno, está listo. Dime qué te parece. Puedes conducirlo si quieres. Anda, es hora. Debemos irnos. ¿A dónde? Necesito arreglar unos asuntos. Estoy haciendo un nuevo negocio. Toma, vas a conducir esta basura. Esto es excelente. Es perfecto. Hola, te presento a Sarp. Ella es abogada. Ya la conocía. ¿Y ahora qué, abogada? ¿Acaso te interesan los camiones? ¿Y qué es lo que les dirás? Seguro eres buena para estos negocios, ¿verdad? Eres un tonto, ¿lo sabes? No puede ser. ¿Por qué todos están en mi contra? Dime. Sí que sabes ser amable, ¿eh? Me diste mala suerte cuando te conocí. ¿Y cómo hice eso? Cuando te conocí, fui atacado por algunos guardias. Bueno, ahora dime qué sigue. Eres más tonto de lo que creía. En serio. Disculpen. Pueden continuar su conversación después. Acompáñame, Melek. Terminemos el papeleo. ¿Dónde está? Este es el lugar. Él dijo que estaría aquí. Oigan, oigan. ¿Saben dónde está Homer? ¡Entra! ¡El idiota nos abandonó! ¡Bastardo! ¡Te entrometiste en mis negocios! ¡Y todavía vienes por mis camiones, eh! ¡Homer! ¡No hagas esto! ¡Ya basta! ¡No sabes en qué te estás metiendo, Homer! ¡No le harías daño ni a una mosca! ¡Sal de ahí, cobarde! ¡No te ocultes! ¡Anda, suban! ¡Córremele! ¡Se escapan! ¡Rápido! ¡Tras él! ¡A un lado! ¡Muévete! ¡Quítate del camino! ¡Rápido! ¡Anda! Por favor, pon algo de música, abogada. Y dame un cigarrillo también. ¿Acaso enloqueciste? Oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien?